En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, buenos días. Hoy recibimos la gracia de Dios nuestro Señor de la consagración sacerdotal en el ministerio de 5 hermanos nuestros diáconos, que durante mucho tiempo se prepararon y sobre todo educaron el corazón para dar este paso de consagración a Dios nuestro Señor. Hoy el Espíritu Santo, igual que en la vida de Jesucristo, va a descender sobre ellos. Y así como Cristo recibió esa misión y cumplió la misión de salvación, así también estos hermanos van a recibir una misión. Pero después de que el Espíritu Santo se pose sobre ellos. Hoy esta iglesia diocesana, seguramente agradecida con Dios nuestro Señor, y esperando que sea también semilla de nuevas vocaciones, vivamos esta experiencia de iglesia y démosle sobre todo gracias al Señor y pidamos por ellos solamente por algo muy importante, la fidelidad, que Dios los haga fieles, siervos fieles. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios y Padre nuestro, que para guiar y gobernar a tu pueblo has querido servirte del ministerio de los sacerdotes, concede a estos diáconos de tu iglesia que has elegido hoy para el presbiterado perseverar en el servicio de tu voluntad,
para que en su ministerio y en su vida busquen solamente tu gloria, unidos siempre a Cristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar oscuras.
nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto, da vergüenza aún mencionarlas. Al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Señor Jesús,
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Elección de los candidatos. Los candidatos son llamados para ser presentados ante el arzobispo y pedir sean admitidos al orden de los presbíteros. Diácono Juan Raúl Delgado Ibarra. Diácono Gerardo Jasso Calvillo. Diácono Óscar Rodrigo Macías Valdés. Presente.
Diácono Juan Daniel Rodríguez Carranza. Diácono Emmanuel Sherwell Cabello. Presente. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Respondemos todos: te damos gracias, Señor. Queridos hermanos, esta liturgia santa, donde vamos a consagrar a estos cinco hermanos nuestros diáconos para el orden del presbiterado, está rodeada de la experiencia de la Cuaresma y está también iluminada por el día de San José, el siervo fiel, el amigo de Jesucristo. Han venido aquí ustedes, queridos hermanos, a consagrar su vida y a dedicarla en cuerpo y alma a Dios nuestro Señor y a su cuerpo santo. Y están aquí acompañados por sus padres, por sus hermanos, por su familia. Están acompañados por el presbiterio, aquí unos presentes, otros espiritualmente en las parroquias, seguramente orando por ustedes, por esta iglesia. Están acompañados de los presbíteros del seminario que les han acompañado, que les han guiado, que les han alimentado con la palabra de Dios. Y vienen con una experiencia cristiana desde su familia. Ustedes nacieron, la vocación nace en la familia, no nace en el seminario. Ustedes nacieron a la vida cristiana en su familia, la vivieron en la comunidad de la parroquia, que es el espacio natural de la expresión de la fe, la maduraron en una comunidad del seminario. Les he dicho que estamos celebrando esta liturgia con el espíritu de la Cuaresma. El domingo pasado se hizo resaltar ese elemento santo del agua del bautismo. Hoy se hace resaltar la luz con el ciego de nacimiento, que Dios le abre los ojos del corazón para ver la realidad. Y todo este tiempo está también movido por el Espíritu Santo. Y ustedes están aquí, en primer lugar, porque han tenido la experiencia de recibir esos tres sacramentos
de iniciación cristiana, el bautismo, la Sagrada Confirmación, la Sagrada Eucaristía. Y hoy toman vocación. Ustedes cristianos, ustedes que recibieron a través del agua, de la luz y del Espíritu, recibieron la vida de Dios, se incorporaron a la vida de la Iglesia. Y hoy Dios nuestro Señor los elige, les prueba su voluntad, les prueba la fortaleza de su decisión íntima para encomendarles el ministerio santo. Hoy es un día del Espíritu. Lo que recibieron en el bautismo, lo que recibieron en la confirmación, lo que han participado en la mesa de la Eucaristía, hoy tiene una expresión ministerial. El Espíritu Santo se hace servicio, ministerio en ustedes. Hoy se van a conformar a Jesucristo. Van a tomar forma de Jesucristo. De tal manera que lo que el Espíritu Santo en esta acción ministerial hizo en el corazón de Cristo es lo mismo que dentro de un momento va a ser en ustedes. Todo el tiempo de Cuaresma es un tiempo bautismal hacia la Pascua. La vida de Cristo para el ministerio se preparó con el bautismo, el Espíritu. Y en esa primera experiencia, cuando Cristo fue bautizado, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y permaneció en él. Ese es el ministerio. Permaneció en él. La permanencia, la transformación, la vida nueva, la criatura nueva. Y el Espíritu Santo, con el testimonio del Padre, salió más hijo de Dios de su bautismo. Y ese bautismo lo mandó al desierto. Ustedes van al desierto. Ustedes van a la misión. Y cuando regresó Cristo del desierto, fue a la sinagoga, tomó la ley y dice: el Espíritu Santo está sobre mí. El Espíritu está sobre mí. Y me ha enviado. Y me ha enviado, y ese envío se hace realidad el día de hoy. Hoy es la realidad de ustedes. Hoy es el día de leer la realidad. Hoy es el día de transformar la realidad en experiencia. Y lo mismo ahorita les va a consagrar su corazón y los va a hacer más hijos de Dios y les va a dar una misión. La segunda experiencia de Cristo fue el día de la transfiguración. Nuevamente se oye la voz del Padre que da testimonio. Y esa nube representa el Espíritu Santo que transforma a Cristo y les da a los apóstoles la visión de su gloria, de su doxa, de su inmensa bondad, de su eternidad, de su mesianismo. Cristo se manifiesta. Hoy Cristo se manifiesta particularmente en esta experiencia, cuando ustedes se hinquen y yo les imponga las manos, con la oración consagratoria se va a manifestar Cristo en ustedes.
y va a hacer otra acción profunda. Los va a hacer pastores buenos. Renacen a una vida nueva. Ya es tarea de ustedes, con la ayuda de Dios, de mantener esa bondad, de hacerla digna, de mantener la bondad pastoral. Y Cristo de ahí, Cristo consagrado en su corazón, buen pastor, baja a la misión. Baja a Jerusalén a dar la vida por las ovejas de su Padre. Ustedes ahorita van a bajar de este presbiterio que los va, donde se van a consagrar, y van a bajar a esta iglesia diocesana de León, a la misión, a dar la vida, a servir, no a ser servidos. Y esas dos experiencias del Espíritu de Jesucristo el Señor tienen en medio una experiencia profunda, que es el día que lavó los pies a sus discípulos. El Espíritu del sacerdocio y del cristianismo nació cuando Cristo lavó los pies a los discípulos. Ustedes dicen que soy el Señor, pues sí lo soy, pero su Señor hace las veces de un esclavo. Solo los esclavos lavaban los pies. De tal manera que ustedes, al hincarse igual que Cristo, se van a hincar como esclavos, no como señores. Y ese es el sacerdocio de Cristo. Esto no requiere tantas explicaciones. Cristo les dice a los discípulos: yo, el Señor, he hecho esto con ustedes, ustedes hagan lo mismo con los demás. Aquí sobra decirles, queridos hermanos, que todo lo contrario a este gesto de Jesucristo es el clericalismo. ¿Y saben qué es el clericalismo? Lo que ha hecho tanto daño a la iglesia. Nuestra forma de vida. Y eso debe ser para ustedes leer la realidad, narrar la realidad. Y la realidad se narra cuando se tiene lenguaje, cuando se tiene algo que pensar, cuando se tiene algo que comunicar a los demás. Y la misión que van a recibir es una misión nueva. A ustedes hoy van a ser personas nuevas. Ahorita son diáconos. Terminando la Sagrada Eucaristía, van a ser presbíteros. Personas nuevas. Criaturas nuevas. Que Dios nuestro Señor los bendiga. Y la misión es muy sencilla, y ustedes la han repetido muchas veces. Es servir al pueblo de Dios, llevándole el alimento de la palabra. Deben ser pastores de la palabra. Y para ser pastores de la palabra se necesita, San Pablo le dijo a Timoteo: recibe el tesoro que te transmito. Y cuando ese tesoro es la palabra, se necesita leerla, se necesita conocerla, se necesita rumiarla, comerla, para después transmitirlo bajo la fuerza del Espíritu Santo. Su misión va a ser pastores de los sacramentos. Ser pastores de los sacramentos. Deben acercarse con temor y temblor a los sacramentos. Son los misterios de Dios. Es Dios mismo. Y por eso se deben tratar con dignidad.
Los sacramentos merecen respeto, de celebrarlos uno con dignidad. Y finalmente, la misión es ser pastores de la caridad. El amor humano es la base de la caridad. Y la caridad es el amor como Dios ama. Y hacer comunión con la Iglesia diocesana. Hacer comunión con la Iglesia que se les encomiende la pequeña porción del pueblo de Dios. Si lo han escuchado, significa el enviado. Ustedes hoy son Siloé, enviados del Señor. Este sacerdocio de Cristo, ustedes deben saberlo, se ejerce en la paz, y los frutos primeros hoy los hemos escuchado. Son la bondad, la justicia y la verdad. Así se ejerce el sacerdocio. En la bondad, en la justicia y en la verdad. Y este sacerdocio se ejerce y está lleno también del camino de la pasión. El sacerdocio, el verdadero, está lleno del sufrimiento de Cristo el Señor. Hay sufrimientos en la vida sacerdotal. Hay camino del Calvario. Pero tuvieron mucho tiempo para hacerle caso a la pregunta y a la recomendación de Cristo. Si no te sientes paz, deja el arado y vete a tu casa. Tuvieron mucho tiempo. Desde que les deseo que Dios nuestro Señor les conceda su gracia. Dios es fiel. Dios no niega su gracia a nuestra vida. Les deseo bendiciones de Dios nuestro Señor, recibidas también del pueblo cristiano, de la vida de la Iglesia. Y les deseo bendiciones para que sus cualidades humanas, para que sus carismas humanos sean también carismas dignos, no vergonzantes. Que Dios nuestro Señor y María Santísima hoy, en este día de San José, hay que contemplarlo a este amigo de Dios, hay que contemplarlo. Felicidades y que Dios nuestro Señor lo lleve con el corazón digno. Lo que importa no es llegar antes, lo que importa es llegar bien y juntos. Que Dios nuestro Señor los bendiga. Yo felicito también al seminario y dedíquenle tiempo. Y este tiempo se llama testimonio, para que Dios nuestro Señor suscite ejemplos vivos para que sean atraídos otros jóvenes a esta vida del sacerdocio. Bendiciones y un abrazo fraterno. Vamos a decir todos que así sea. Promesas de los elegidos. Los elegidos son interrogados por el arzobispo sobre su decisión de recibir el ministerio y hacen la promesa de obediencia. Queridos hermanos, antes de entrar en el orden de los presbíteros, es necesario que manifiesten ante el pueblo de Dios su decisión de recibir este ministerio. Les pregunto, ¿quieren desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbíteros como fieles colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor
bajo la guía del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieren desempeñar con dedicación y sabiduría el ministerio de la palabra en la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica? Sí, quiero. ¿Quieren celebrar con piedad y fidelidad los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieren implorar, junto con nosotros, la misericordia divina en favor del pueblo que les sea confiado, cumpliendo así el mandato de orar continuamente? Sí, quiero. ¿Quieren unirse cada día más estrechamente a Cristo, sumo y eterno sacerdote, que por nosotros se entregó al Padre como víctima santa, y consagrarse a Dios junto con Él para la salvación de los hombres? Sí, quiero, con la gracia de Dios. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término feliz esta obra buena que en ti ha comenzado. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término feliz esta obra buena que en ti ha comenzado. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término feliz esta obra que en ti ha comenzado. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término feliz esta obra buena que en ti ha comenzado. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término feliz esta obra buena que en ti ha comenzado. Nos ponemos de pie. Oración litánica. Los elegidos se postran en tierra y son recitadas las letanías. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame generosamente sus dones sobre estos elegidos para el ministerio de los presbíteros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Todos los santos patriarcas y profetas, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. San Marcos, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Todos los santos apóstoles y evangelistas, ruega por nosotros.
Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Todos los santos discípulos del Señor, ruegan por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. San Vicente, ruega por nosotros. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros. Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, ruega por nosotros. Santas Perpetua y Felicitas, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. Santa Elena de la Cruz, ruega por nosotros. Santa Águeda, ruega por nosotros. Todos los santos mártires, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Atanasio, ruega por nosotros. San Basilio, ruega por nosotros. San Martín, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Óscar, ruega por nosotros. San Francisco y Santo Domingo, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Luis Gonzaga, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. San José María de Yermo y Parres, ruega por nosotros. San Alberto Magno, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. San José María Escrivá de Balaguer, ruega por nosotros. San Gerardo Mayela, ruega por nosotros. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. San Raúl de Cambrai, ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Beatos mártires de San Joaquín, rueguen por nosotros. Muéstrate propicio, líbranos, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, de todo pecado, líbranos, Señor, de la muerte eterna, líbranos, Señor, por tu encarnación, líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos. Para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, te rogamos, óyenos. Para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu santo servicio, te rogamos, óyenos. Para que bendigas a estos elegidos, te rogamos, óyenos. Para que bendigas y santifiques a estos elegidos, te rogamos, óyenos. Para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos, te rogamos, óyenos. Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, te rogamos, óyenos. Para que tengas misericordia de todos los que sufren, te rogamos, óyenos. Para que nos fortalezcas y asistas en tu santo servicio, te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Señor Dios nuestro, escúchanos y derrama sobre estos siervos tuyos tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal. Concede la abundancia de tus bienes a quienes consagramos en tu presencia por Jesucristo nuestro Señor. Imposición de las manos y plegaria de ordenación. El arzobispo impondrá las manos sobre cada uno de los elegidos, después los presbíteros presentes. El arzobispo hará la plegaria de ordenación
pidiendo a Dios confiera la dignidad de presbíteros a estos elegidos por la acción del Espíritu Santo. Se pueden sentar.
Nos ponemos de pie. Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todos los misterios. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos como signos sagrados cuando pusiste a Moisés y Aarón al frente de tu pueblo. Les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que los acompañaran y secundaran. Así en el desierto diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste, Padre Santo, a tu Hijo Jesucristo, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha. Y habiendo consagrado a los apóstoles en la verdad, los hizo partícipes de su misión, para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas como ayuda a nuestra limitación estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Santo, Padre misericordioso, que concedas a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueve en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos, para que su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios, para que tu pueblo santo se renueve con el baño del nuevo nacimiento, se alimente de tu altar y por la predicación del Evangelio sea confortado. Que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia para el pueblo que se les confía. Así todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo, que alcanzará su plenitud en tu reino, por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro. Nos podemos sentar.
Unción de las manos y entrega del pan y el vino. El arzobispo unge con el santo crisma las palmas de las manos de cada ordenado. Después entregará el cáliz y la patena, que son la ofrenda que presentarán a Dios. Finalmente, dará a cada ordenado el saludo de la paz. Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio.
Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que realizas, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el ministerio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar. Imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Thank you.
Oren para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, tú que has querido que los sacerdotes estén al servicio del altar y de tu pueblo, concédeles por la eficacia de este sacrificio que su ministerio te sea siempre grato y dé fruto permanente en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor Padre Santo, de quien proviene toda paternidad en comunión de un solo Espíritu. En tu Hijo Jesucristo, sacerdote eterno, siervo obediente, pastor de los pastores, has puesto el origen y la fuente de todo ministerio, en la viva tradición apostólica de tu pueblo peregrino en el tiempo. Con la variedad de los dones y de los carismas, tú eliges dispensadores de los santos misterios, para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto, y con la palabra y los sacramentos se edifique la Iglesia, comunidad de la nueva alianza, templo de tu gloria. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de estos hijos tuyos que has constituido hoy presbíteros de la Iglesia, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Cristo, oremos como Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Ten piedad de nosotros.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a esta mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
que este sacrificio eucarístico que te hemos ofrecido y del cual hemos participado, santifique, Señor, a tus sacerdotes y a todos los fieles, para que unidos a ti por el amor, puedan servirte dignamente por Jesucristo nuestro Señor. Diles que me den la bendición. Señor esté con usted. Y también con ustedes. La bendición de Dios descienda sobre usted, sobre su ministerio episcopal, y acompañe siempre y acompañe por medio de su ministerio al pueblo santo de Dios, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted, sobre su ministerio, y ahí permanezca para siempre. Amén. Amén. Denme las manos. ¿Gustan sentarse, por favor? A continuación daré lectura a algunas indicaciones que el señor arzobispo da a los nuevos presbíteros. El señor arzobispo de León, monseñor Alfonso Cortés, concede las licencias ministeriales para el ejercicio de su ministerio sacerdotal a los nuevos presbíteros y ha dispuesto los siguientes destinos: al presbítero Óscar Rodrigo Macías Valdés, vicario en la parroquia de Santa María de Guadalupe, Reina de Misericordia, en la ciudad de León, Guanajuato. Al presbítero Emanuel Cherwell Cabello, vicario en la parroquia de San Francisco de Asís, en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Al presbítero Juan Raúl Delgado Ibarra, vicario en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Ciudad León, Guanajuato. Al presbítero Juan Daniel Rodríguez Carranza, vicario en la parroquia de San Maximiliano Colbe, Ciudad León, Guanajuato. Y al presbítero Gerardo Jasso Calvillo, vicario en la parroquia del Señor de los Milagros, Ciudad León, Guanajuato. El señor arzobispo les pide a los nuevos sacerdotes presentarse en su nueva encomienda el día viernes 24 de marzo del presente año. Pepe. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
A ver. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, trabaja en la conectividad terrestre hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para ello, y en coordinación con diversas instancias del Gobierno federal y estatales, se han construido 9 proyectos que facilitan la llegada a la IFA y continuamos con la ampliación del tren suburbano. Con esta amplia red de vialidades, acercamos el AIFA a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Toda la emoción del rally a la mexicana, toda la pasión de sus aficionados y el color de nuestra cultura le darán vida al Campeonato Mundial de Rally. Y en TV4 llevamos hasta tu pantalla y por la multiplataforma toda la acción del mejor fin de semana del año para los amantes del deporte motor.